marzo de 2003 cerrábamos la temporada de esquí probando el snowkite por primera vez y empezábamos la mejor temporada de kitesurf de mi vida hasta ahora, sacando darkslides, boardoffs y saltos y kiteloops brutalmente extremos. Después de los kitetrips de agosto, mi nivel pegó un salto brutal y conseguí mi primer sponsor, lo cual me motivó a seguir haciendo vídeos cada vez más guapos. Así, me obsesioné con aprender habilidades de videografía y acabé creando Kite Goku, un proyecto apasionante que se propone crear contenido de kite para la comunidad hispanohablante, ya que hay mucho contenido en inglés, pero no conozco nada en español que sea realmente de calidad. Es no solo barata, sino también muy robusta, sencilla de hacer, no requiere ningún bricolaje y súper cómoda. ¡Empecemos! Sábado 30 de septiembre, ayer fue el lanzamiento de la nueva Duotone Dice SLS 2024 y ya la tenemos aquí. Vamos a analizarla y enseñaros que hay de nuevo. Ha sido una supervivencia al límite. He navegado media horita y se me ha hecho como si fueran dos horas de sufrimiento. Estoy desmayado. Uf, aquí en Valdevaquero está nuclear, o sea. Hace demasiado viento hasta para generar energía eólica. Se pasa, Tarifa. Es que habían 30 con rachas de 40 y pico, eso es ingobernable, vamos. But please don't stay the night. Don't try to change my mind. ¿A quién he conocido esta mañana? Lucas Eruti, top 10 kiteboarding senior champion of the world right now. The goal is closer. Hoy estamos yendo a Valdevaqueros, que parece que hoy está un buen viento para tirar unos buenos megaloops. ¡Ay, mía, el viento, tú! ¡Imposible hacer una toma estable! Andrea Principi, Giel Blue, Jeremy Burlando y Lorenzo Cassati. Hoy estamos en Balneario Tarifa y vamos a navegar con ellos. ¿Seré capaz de dar el nivel? Peligroso porque es offshore y no hay barca de rescate. Caben entre 10 y 20 cometas respetando las normas no escritas del spot. Today we had 6 sessions, my bro Pablo. It was fun to pray for Kota. Cheers guys, full send. We caught again guys, Andy. Yeah, we're gonna go now. 8 meter by now, it's like 30 knots. It's a project. Okay. I'm craving hope. No motivarse saltando demasiado a la izquierda si no eres Andrea Principi, porque te comes la torre y haces un loop ahí de desplazamiento en el que la esquiva, pero si no, uff, de la que se ha librado. Zona de aterrizaje, zona de ceñida para volver. Mirar siempre downwind cuando saltas y no a la cámara, así como no quedarse en la zona de aterrizaje, porque si no, pam, ocurre esto. Hoy os voy a explicar
la evolución del Red Bull King of the Air. La primera generación de Bigger Riders venían todos del freestyle, iban con los refuerzos en las rodillas de las lesiones del freestyle. Se hacía Bigger con cometas tipo C, eso ahora es totalmente impensable. Haldow es el único de aquella primera generación que sigue compitiendo a día de hoy y va a estar en el Red Bull King of the Year 2023. Así que fue el más competido, el más interesante que se decidió aquí. Dobles loops, S-loops, snake loops han llegado ya y triple loops han llegado durante este año en los entrenamientos, pero nunca se han hecho estos últimos en competición. El Red Bull King of the Year, la mayor competición de huevos gordos del kitesurf. Este año fue particularmente buena porque se metieron maniobras que jamás se habían metido antes. Los nuevos jóvenes hicieron historia con S-loops, incluso intentos de snake y triple loops. Quedaba hasta el final para verlo porque ha sido una maravilla. Gracias a mis colaboradores y seguidores que me habéis apoyado este año. Seguiremos dándole tanto o más caña en 2024. Os deseo un feliz y próspero año nuevo, repleto de viento, olas y buenos kite trips.